Decile a tu superior que el arquitecto Loiro forma parte de... ¡Loiro! ¡Salí! Que es el autor intelectual de los apremios... ¡Salí, Loiro! ¡La puta que te parió! Pero no hay denuncia. Dejate la vida un segundo. Le quiero hacer una preguntita. Pará un poco. Es una preguntita. Le quiero hacer una pregunta. No le preguntes. ¡Salí que te voy a reventar la gente, hijo de puta! La pelota. Te voy a hacer llevar en cana. Te meto en cana. Loiro, no tenías que mandar a apretar a nadie. ¿Por qué lo hiciste, pelotudo? ¿Por qué lo provocaste al gitano? ¿Para joderme? ¡Habla! Si querés que tu hija te reconozca, salí, la puta que te parió. Perotti te va a matar, pelotudo. Puede ser. ¿Pero cómo puede ser? Pero siempre jugamos juntos, Loiro. ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué no me contaste algo? ¿Sabés que yo soluciono cualquier cosa? ¡Habla! ¿Sabés quién me saca de acá? La policía. Yo ya dije todo lo que tenía para decir. ¡Flaco del orto! Vení para acá. ¡Dame! ¡No me agarres! Dejate de romper las pelotas. A este tipo lo tengo que sacar de acá. Eso es lo mejor que puede pasar. Y vos, quédate quieto, ¿eh? Quédate quieto, porque que yo me haya hecho el dormido con el paraguayo es una cosa, pero no me tomes de pelotudo, ¿eh? No me olvidé lo de Salazar. Tomá, secate esa lágrima. Te espero acá, por favor. Vamos. Tranquilízate. Vení. Vení, sentémonos. Vení. ¿Estás llorando? ¿Qué te dijo el comisario que te tranquilizó? Nada, nada, nada. ¿Pero algo te dijo? No, no me dijo nada, no me dijo nada. Clara, vení. ¿Usted qué sabe? Loiro le pagó a unos tipos para que apretaran a la hija del gitano. ¿Qué sabe? ¿Por qué lo hizo? Bueno, baja un tono. No, no bajo ningún tono. Baja ¿por qué lo hizo? Quiero saberlo. Clara, bajá el copete. Me llevaste a la casa de Perotti para mostrarme esos planos del orto de las cloacas. Se lo di. Apuré el proyecto. Y él se llenó de coimas con el constructor. Cayó Loiro y ahora lo voy a cagar al gitano. Y te digo otra cosa. Se coge a una concejal del partido que está comprometida con un tipo. ¿Entendés? Así que hacete cargo y no me vengas con tu moral de mierda acá. Mirá el quilombo que me armaron en el edificio. Por favor, andate, andate, por favor. Si lo ves al gitano, decile que venga. Sentate. Bueno, ya le pedí la renuncia. Estas cosas de matones no tiene que pasar en la política, ¿eh? Se la agarró con mi hija, viejo. Bueno, pero no hay nada que explicar, gitano. Ya está, ya está. Olvídate. Loiro es un loco. Pero con mi hija. Bueno, ¿a vos te parece? Pero hay cosas... Con esa criatura. Hay cosas que yo no controlo, gitano. Está bien, olvídate. Miremos para adelante. Adelante. Pero... Yo no tengo adelante, no tengo futuro. Me quitaron todo, los subsidios de las cloacas. No tengo una mierda. Yo sé todo. Pero hay cosas que no controlo, gitano. Por favor, lo único que te pido ahora es que te calmes. Calmate. No te metas más con este tipo. Haceme el favor, ¿eh? Tranquilízate y andate. ¿Está? ¿Estás más tranquilo? ¿Y las cloacas? Mira, gitano, hay muchas irregularidades ahí. No sé, no depende de mí, ya te lo dije. Bueno, no sé, déjamelo ver. Cualquier cosa, te digo, te hablo. ¿Eh? Tranquilo. Acá, forreando, nosotros. No vamos a hacer así como digo yo. Toma. Luis. Esta es para vos. Luis. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo acá? No, nada, nada, nada. ¿Esto qué es? No, nada, nada. Esto es una botella con alquitrán. ¿Para qué? Porque le vamos a hacer un scratch al hijo de puta este, al intendente. No, no, sí, deja... sí, porque de pelotudo no nos va a tomar a nosotros, ¿eh? Nosotros pero tengo la cabeza así de problema. Déjame de joder, Luis. Volvé al barrio. ¿Por qué le vas a hacer eso? 15 puestos de trabajo nos dio en la cloaca y a la semana pararon la obra. ¿Cómo es la historia? Es así, pero lo estoy resolviendo. Lo llamamos, no nos atienden, no nos dan guita. ¿Cómo es? Vos te borraste del barrio. Porque estoy borraste hace una bocha. Porque estoy acá resolviendo el problema. Es más, dicen que te quedaste con guita. Decís que yo te respeto mucho, gitano. No lo repetís.
Si me respetás, no lo repetís porque no es verdad. Volvé al barrio, vamos. Va, vos también estás tomando. Bueno, lo traje yo igual, vamos a tener que hablar con las bases. ¿Qué vas? ¿Pero qué te haces el Che Guevara? ¿Base de qué? ¿Base de la maceta vas a hablar vos? Volvé a tu casa. Volvé a tu casa. Está bien, está bien. Vamos, está bien, está bien. Vamos, vamos, no le devuelvo. Vamos. ¿Qué pasa con Levante? Le hablo por teléfono, el teléfono no anda, no sé qué mierda tiene. No sé, yo lo busco por todos lados, el gordo no aparece, qué sé yo. ¿Tendrá problemas con el crédito? Claro, no, que le pueda crédito, querido, ¿qué crees? Sí. Lo necesito, ya, ya. No sé dónde anda este tipo, no sé. Yo te lo busco, quédate piola, yo te lo encuentro. Sí, haceme un favor, anda a decirle que vaya a la casa de mi vieja, que cuide a mi hija, que le pegaron para cagarme la vida, anda a decírselo. Pochi, no prepares café que no tomo, ¿eh? ¿Cómo? No te escuché bien. ¿Cómo dijiste? No te dije nada. Sí, entonces te estoy leyendo la mente, loca. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? ¿Te va? ¿Una birrita? ¿Con el pibe? Ah. Es inevitable que vaya a hablar con Loiro. Y el otro pelotudo lo provocó. Le tocó a la hija, ¿viste? Y eso lo vuelve loco. Pero yo sé cómo tranquilizarlo, así que quédate tranquila. Bueno. Qué bueno que estés tan optimista, así se termina rápido sí, todo esto. Sí, yo sé cómo hacerlo, esto, ¿viste? Va a venir caliente el gitano. Y yo me lo fumo en pipa. ¿Qué haces? A vos te gusta el gitano, ¿no? ¿Qué decís? ¿En serio me decís? Cállate la boca. Te traje algo, mira. Ay, sabía. En realidad me lo traen para vos. ¿Te gusta? Ay, ¿ah? Qué lindo. ¿Viste? ¿En serio te gusta el gitano? Pero ¿un basta. Poquito? Decímelo. No. ¿No? No. Bueno. Ahora te voy a decir lo que tenés que hacer con él. Lo voy a hacer. Mierda. No sé, no sé. El hijo de puta este hace quilombo, vos todavía lo defendés. Yo no entiendo qué tiene. No, yo no estoy defendiendo a nadie. Ah, no, man. No, se defiende solo por su propio peso este tipo. ¿Qué sé yo? Yo lo tengo que cuidar. Si vos harías lo mismo. No. ¿Por qué no lo llama? No, no. Si no pasa nada. No, no lo ves más. Te va a atender. No pasa nada. Tiene miedo, nada más. Y a mí unos extras mal no me vienen. Tomá, apretá el verde que te atiende. Toma tu pañuelo. Lo lavé. Hola, Loiro. Bueno, te quiero ver, che. ¿Dónde estás? Tu papá, ¿viste cómo es tu viejo? Me pidió que lo ubique a Levante, loco, y no lo ubico por ningún lado. ¿Dónde está el pibe? ¿Está acá? No. ¿Vos estás sola, loca? Está mi abuela. ¿Qué pasa? Oh, te voy a tener que batir la que te va a batir Levante a vos. Y sí. ¿Qué? La cosa está jodida afuera. Te van a querer zarpar, loca, de verdad te estoy diciendo, ¿eh? Tenés cuidado. ¿A mí? Bueno, vos no, la cosa, no sé, te pueden llegar a zarpar a vos, ¿entendés? Pero está la cosa jodida con el gitano, conmigo, con Levante. ¿Entendés? Vos te tenés que cuidar, hay que cuidarte mucho vos ahora. ¿Y qué vos me vas a cuidar a mí? No, no, a ver, si el gitano me dijo a mí que yo le diga a Levante que te cuide a vos. Ah, Levante. Claro, Levante, ¿está? Lo único que puedo hacer yo es invitarte una birrita, no te puedo cuidar, ¿me entendés? ¿Sí? ¿Sí qué? ¿Me invitarías? ¿Qué? Dale, déjate de joder. Si vos sos la hija del gitano, yo con vos no puedo. No me voy a quedar. Ya sé, loca, un decir, ¿me entendés? Vos te tenés que quedar acá cuidadita hasta que venga Levante, ¿me entendés? Ta. Eso es todo, ¿está? Entonces la cerveza no es posta. Me estás jodiendo, loca. ¿En serio te venís a tomar? Era un chiste. No me como ni media, mami. ¿Querés venir a tomarte una birra conmigo? Es un lugar re piola, un boliche re lindo. Venite, loca, vamos a bailar un poco, dale. Bueno, dale. Pásame a buscar.
Estaba loca. Ya que paso. Dale, pasa. Chao. ¿Está solo él acá? No. Mónica Doria. Yo no sé si es socia o si labura desde adentro con otra gente. No lo tengo claro, eso lo podés averiguar vos. Dale, seguí. Seguí hablando, yo no sé si te creo, vos seguí. Sigo. Léeme su testaferro. Gitano, pará. Yo necesito que entiendas por qué hice lo que hice con tu hija, con el apriete. Te necesitaba despierto. Y te desperté, me cagaron feo, Gitano. Feo me cagaron. Inés no lo va a aceptar nunca. Pero él le tiene miedo a tu locura. Ahí te tenés que hacer fuerte vos. En tus votos se cagan, se los pasan por el culo. Para ir contra tus votos, tienen los subsidios, tienen los planes. ¿Y quién maneja la plata del subsidio? Antes yo. Ahora Leme. ¿Leme solo? No creo. Carranza, el dueño de la constructora que está con el tema de las cloacas, es el empresario preferido de Iñiguez. Ahora están de culo por un tema de porcentajes. No sé, bicho feo, no le confíes tampoco. Sí, sí, cada uno lo suyo, ya sé. Gitano, dime. Hay un plan para cagarte. Orquestado, armado. Me cagaron y te van a cagar. Con lo que le dan al Leme en planes. Te gana de a pie, no existís, ¿me entendés? Después te meten una denuncia, vas en cana por chorro y a la mierda el gitano. Mirá, yo sé entre vos y yo cómo fue. Está en vos creerme ahora. Yo ya estoy. Trascendidos afirmaron que gracias a... Hola. Clara, escúchame, agarrá el lápiz y papel y anotá lo que te voy a decir. Estuve con Loiro, me dijo un montón de cosas. Gitano, por favor, libérame de tus movidas. Escúchame, Iñiguez tiene una tosquera. Vende tierra, ¿entendés? Al municipio, tierra que saca gratis. No me hables acá ni de cloacas, ni de tosqueras, ni de nada. ¿De qué querés que te hable? ¿No entendés que Iñiguez es un hijo de puta? Anotá la dirección de donde está la tosquera. Después yo te doy una foto para que vos te guardes. Yo no anoto nada. Vos siempre ves cosas donde no las hay. ¿Qué en vos puedo confiar? Nada más que en vos, Clara. A veces no aguanto más. Mira, hay muchas cosas por hacer. Si vos empezás con el no aguanto más, a mí me da un poquito de miedo. No, no te dé miedo. Lo que pasa es que se pone un poco pesado todo. Me gusta trabajar con vos. Me gustan tus convicciones, tus anhelos. Y eso no abunda. Quiero decirte algo. Si vamos a empezar con una historia, quiero tener un hombre al lado mío que me vea como soy. No quiero un toco y me voy. Sí, Lombardo me dijo que mi viejo te había pedido que me tenían que cuidar. ¿Y de qué te ríes? De ustedes me río. No, de ustedes me río, de cómo se pasan la pelota. Así que lo viste a Lombardo, era estar así como contenta, ¿no? Se te ve como... Me causa gracia, sí. ¿Qué te causa gracia? Ustedes. A ver, ¿por qué te causamos gracia? ¿Eh? Vos tenés que cuidarte de ese hijo de mil puta. Es un mal tipo, es un bicho, es un cagador. No te dejes seducir... Mira, si te llega a pasar algo con ese tipo, vos sabés lo que tenés que hacer. Llamarme por teléfono y yo le arranco la cabeza del tronco. Es clarísimo, ¿no? Él no tiene nada que perder y vos sí. ¿Eh? Ah. ¿Está la vieja? No. Salió. Bueno. Caramelito. ¡Para! ¡Para, loco! ¡Para! ¡Para, loco! ¡Concha de la lora!
Loira dice que tu hermano es el testaferro de esto. Bueno, el testaferro es él, el intendente, entre otra gente, ¿no? ¿Entendés? Uh-huh. Entonces tu hermano es un hijo de puta. ¿Por qué? Yo... Porque es el testaferro del intendente, por un lado. Por otro lado, maneja toda la guita que hay en la municipalidad. Sí. Y no nos larga nada, ni para los subsidios, ni para la cooperativa. Estamos... Nos va a dejar el orto así, si no larga guita. Entonces, entonces ya está, viejo. Yo esto lo voy a usar y es lo que yo quiero que hagas. Que vayas y le digas. Andá y decíle, me mandás al frente. Directamente me mandás al muere a mí. Le decís, mira, Gitano tiene una bomba para tirarte. ¿Entendés? Tiene una información muy pesada. Entonces, no te voy a decir cuál, obviamente. Uf. Entonces, le decís, mira, si vos no estás de nuestro lado y no soltás guita y no nos ayudás, ¿entendés? Entonces la va a largar y te va a dejar, te va a estallar. ¿Me comprendés? Tenés que ir y decirle, y le decís directamente. Es un consejo que le das vos de una información que te doy yo. ¿Comprendés? Andá y hacelo. Haceme caso, andá y hacelo. La Mónica. Che, piba, ¿por qué no te venís a casa a la noche? ¿Eh? Sí, me encanta. ¿Pero a qué se debe este cambio que pasé de ser una hija de puta a recibir semejante honor? Ah, me agarraste mal parado, eso es. Dale, venite, cachorra. Chao. Bueno, picó. ¿Viste? Tenías razón. Sí, claro. Hay que tener calma. Se ve que ayer habló con Loiro. Ahora ya sabes lo que tenés que hacer, ¿no? Ay, cómo te quiero. Cómo te quiero. Una. Vení, Leván. Aconsejame. 12 al 6 o me tacho la doble. Tachate. Me tacho. Tacho, me tacho. ¿Cómo así Perotti con vos? Te tacha, te tacha, te tacha. ¿Eh? Déjenme con mi hermano. Siéntate. ¿Qué pasa? Sos el testaferro de Nieves. ¿Qué qué? Que sos el testaferro de Nieves. Si me tenés que preguntar algo, decímelo. Pero pregúntamelo de frente, boludón. Estás gastando un montón de guita. Viví como si fueras un millón. Vos estás manejando la guita del municipio. No te hagas el boludo, la estás manejando vos. Respeto, Leván, ¿eh? Yo lo que te pido es que si es así, nos pases laburo a nosotros porque no estamos bien. ¿Entendés? Si vos piloteas todo, por favor, ayúdanos. Y nosotros te lo metes en el orto. Al gitano le eché flí y a todos los que están con él. Vos sos mi hermano. Por eso te quiero conmigo. Pero no, te parece que tengo sarna, ¿no? Ni te me acercás. Y no me digas que no. No. ¡Sí, señor! ¿Qué quieres saber? ¿Si hago negocio con la política? Claro que hago negocio. Lo sé hacer. Quiero crecer económicamente para que a mi familia no le falte absolutamente nada. Sí, pero para mí la política puede ser diferente. Pero callate, pelotudo. Se te hace agua la boca por una semana en la playa y andás mendigando planes para este falopero de Perotti. Dejate de joder, ponete a pensar, abrí los ojos. Se están cerrando las listas, ahí es donde tenés que pelear, sonso. Te explico cómo es. Iñigue va por la reelección, yo encabezo concejal. Él se queda un año y medio, después renuncia y quedo yo al frente. Rosito, deja de sufrir, tenés que vivir la vida, hermano. ¿Sabes lo que es sentarte en una banca? Dale, che, vení. Yo con vos no voy ni a la esquina. Andate, Leván. ¿Qué onda? ¿Vamos? ¿Te subís a mi moto? ¡Qué linda está!
Vos también. ¿Vamos? Dale. ¿Es tuya? Sí, es mía. Agarrate. Lorena, ¿qué pasa? ¿No se limpia más acá, mamá? Yo limpio, tu hija ensucia, así que decidí no limpiar más. Además, se me acabó el perfume. ¿Qué? ¿Qué necesitas? El perfume, ya te dije. Sí, joder, y cariño, un poco. Mamá, no se aguanta el olor a mierda que hay en esta casa. Tenés que limpiar, mamá. No, no, cuando subí había un olor a mierda y viene del departamento este. Bueno, cabala, te hago lo que puedo, ¿eh? Al fin y al cabo, tu hija lo único que hace es salir. Hasta con el atorrante de Lombardo sale. El tipo viene, la invita a salir, la señorita, claro. Pero así me lo decís, mamá. Así me lo decís. ¿Y qué crees? No te entiendo. ¡Sos una porquería, mamá! ¡Sos una porquería! No me jodés. No, vos déjame de joder. ¿Cómo lo dejás entrar a Lombardo? ¿Estás loca, vos? ¿Vos no sabés que ese tipo es un hijo de puta? Vos no sabés, no sabés cuidar a la familia. Perdón, no sabés proteger a la familia. ¿A qué viniste vos? ¿A ver a tu hija o a romperme las pelotas? ¿Vos sabés cuidar a la familia? ¿Vos sabés cuidar a la familia? No son pelotudeces. Cuando yo era chiquitito vos no me cuidabas. ¿Vos te pensás que yo me olvido lo que vos hacías? ¿Subías con un tipo al cuartito de la terraza? ¿Vos te querés que yo me olvido de una cosa así? Pero callate, que estás mamado. No, vos estás mamada. ¡Vos estás mamada! ¡Vos estás mamada de hacer una chanchada así cuando tu marido está trabajando! ¡Eso es ser una porquería! ¡Eso es ser una porquería! ¿Vos sabés por qué me cargaban los chicos del colegio a mí? ¿Por cómo te vestías, mamá? Y si te vestías como un giro y te seguís vistiendo como eso un giro. Mentira. Y te eso peinás mentira. Como un giro. ¿Es verdad, mamá? ¡Es verdad! Vos tiraste por el suelo el honor de mi padre y mi honor. ¿Me comprendes? No, callate vos. Déjame pasar. Vos, que yo no te voy a dejar me pasar. Me vas culo, a escuchar. Me vas a escuchar. Me vas a escuchar. No te escucho, no. No, mamá, me vas a escuchar. Yo pensé, esta mujer ya está vieja. Va a comportarse como lo que tiene que ser. Una mujer que cuida. Va a dejarse de hinchar las pelotas con los perfumes. Pero no, seguís hinchando las pelotas y no te lo voy a permitir. No, me hinchas las pelotas. No, mamá. No, me hinchas las pelotas. No te lo voy a permitir. Me voy. No. Me no. Voy al genial. Ningún geriátrico. Amiga, porque eso es vida, no esta mierda. Ningún que geriátrico. ¿Sabes lo que vas a hacer? ¿No me toques? ¿Sabes lo que vas a hacer? Vas a agarrar un balde y vas a poner lavandina. Vas a limpiar, limpiar, limpiar. Vas a limpiar, mamá. Limpiar. No, y vas a cuidar a tu nieta. Para. No, y vas a ser la madre andate. Que yo siempre quise que fueses. Una madre que limpia y cuida la puerta. Andate. Así debe ser. Tenés que aprender a limpiar y a cuidar la puerta. Para eso estás hecha. ¡Andate! Sí, salamio, ¿eh? Lombardo, ¿cómo va? Fiona, cerrame dos chori. Bueno, joya, ¿te gusta? Sí, bueno, combinada. ¿Y qué querés tomar? Reggaetón es de acá. ¿Eh? ¿Se baila reggaetón? Sí, reggaetón. ¿Cervecita? Tenés cara de birrita, ¿no querés fernet? No, cervecita. La birrita, papá, joya. Hola. No me esperaba, ¿no? No. ¿Puedo pasar 5 minutos? Sí, pasá, vení. Me quedé pensando en lo que me dijiste del Loiro, que querías que anote y me parece que... Que bueno, que fue una maleducada, que te corté no. El teléfono. Está bien, Clara, no pasó nada. No, no está bien. Lo que pasa es que vos... Yo te escucho todo el tiempo, lo que vos me decís, lo que vos me contás, y vos, yo siento que no me escuchás a mí, que ¿vos sabés de mis miedos? ¿Vos sabés de mis miedos? No, ¿qué? Vas a venir con tus miedos, Clarita, hoy no. Hoy tus miedos, no. Vos sabés el día que tengo la cabeza así. Estoy lleno de problemas, de laburo, de familiares, vos no lo sabés. Sí, lo sé. Y bueno... Lo sé. Bueno, a ver, perdóname. ¿Miedo a qué tenés? ¿Miedo a qué? ¿Algo de mí o algo que te enteraste? ¿Cuál es tu miedo?
Vos sabés que sos el hombre de mi vida, ¿no? ¿Mm? Eso es lo que escuchaste. Lo sé, pero no me lo decís. Sí que te lo digo. Poco lo decís. Poco, poco. Para vos siempre es poco, poco. Decímelo de vuelta. Dale, decímelo de vuelta. Sos el hombre de mi vida. ¿De qué te reís? ¿Qué querés? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Te sentís bien? Tanto. ¿No te... Tanto meses sintiéndome triste. No querido y... Ay, ahora me... Me decís esto, me matás. Me matás, Clara. Me matás. Pero está bien. Porque... Por otro lado, siento que está bien. Es solo... Yo digo, sí, carajo. Sí, vos lo sabías, yo lo sabía. Yo lo sabía, yo lo sabía. Yo decía, pero si ella es la mujer de tu vida, ahora venís vos y me decís, sos el hombre de mi vida. Bueno, es así, hay que estar juntos, Clara. ¿Eh? Hay que estar juntos. Por otro lado, pienso, si yo quiero tener una familia, vení por acá. Yo quiero tener una familia. Yo te quiero cuidar, Clara. Yo necesito cuidarte. Yo necesito cuidar. Alimentarte, darte casa. Eso necesito. Eso es lo que necesito. Si no, viste, me voy a una plaza. Me tiro en un banco y viste que le venga la muerte. Porque... Bueno, voy a buscar a ese hijo de puta Francisquito. Yo se lo voy a decir. Se lo digo yo, ¿eh? ¿Qué le vas a decir? ¿Y esto? No, no, no. No, no, yo no... No vine a decirte eso. Yo no quiero estar con vos, gitano. Yo no quiero volver a vivir con vos. No, 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 déjate. No, no, yo no quiero volver a vivir con vos. No hay que separar. No, no, no. Ya tú, ya... Eso es lo que te vine a decir. No, 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 no. Ya probamos tu teoría, ahora hay que probar la mía. ¿Qué teoría? Dos personas que se quieren y que consideran que el otro es el mejor hombre de su vida y la mejor mujer de su vida no pueden estar separados. No. Es como la maceta que vos sacas la tierra y la semilla y el árbol cuando se arma ahí. No, no, gitano, yo no quiero estar con vos. No quiero volver a vivir acá con vos. Entonces, ¿por qué venís con el hombre de tu vida? ¿Para qué me venís a decir eso? Porque sí, porque sos el hombre de mi vida, porque te sueño, porque... Pero no puedo estar con vos porque somos diferentes. Yo quiero tener una vida normal, con un hombre normal, que le interese en los domingos, que no le parezcan iguales todas las horas del día, ¿eh? Eso quiero. Quiero te parecerá que eso, no quiero que cambies. No, no, no quiero que cambies. Estoy saliendo con Hernán. ¿Mm? Que empecé a salir con Hernán. ¿Y? ¿No entendés? ¿No entendés que no va más lo nuestro? ¿No entendés que quiero que me sueltes, que quiero que me dejes, que quiero que no me ahogues? Eso es lo que quiero. ¿Vos me estás forreando a mí? No. No te estoy... Si vos me estás forreando, ¿cómo venís a la casa de la persona que decís que es la persona de tu vida y le haces una cosa así? No, ¿cómo le haces no, una no, cosa no. así, Clara? ¿Pero cómo venís a hacerme una cosa así, Clara? ¡Pero vos sos loca! ¿Qué le pasa a las mujeres? ¿Pero qué le pasa a las mujeres? Vengo de la casa de mi vieja, me hizo un quilombo bárbaro. Creí que era la más loca del mundo. ¡No! ¡Vos! ¡Vos sos la más loca del mundo! ¡Enferma! ¡Sos una enferma! Venir a una persona a despertar el apetito para decirle que no tenés nada para comer. ¡Vos sos una hija de puta! Quiero que te vayas de mi casa. No te quiero ver nunca más acá. ¡Vos soltame! ¡Vos soltame! Quiero que te vayas de mi casa. No te quiero ver nunca más. Hola. Hola. Yo ya me iba. No hace falta que caretes nada conmigo, ¿eh? ¿Quilombo? ¡Opa! 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 ¿Y
vamos a hacer leche. ¿Qué? ¿Hacemos el leche? Dale, hacemos leche. Dale, hacemos el leche. O sea, que me gusta mucho ese paso. ¿Cómo quieres? Esa. Vení para acá, mamucha. ¿Qué mierda esto qué es? Eso es un tomé, boludo. ¿Qué pasa, loco? No me toques, ¿eh? No bueno, me toques. Loco, vos tenés conexión con el gitano, ¿no? ¿Qué gitano, loco? Gitano no te puede atender a la municipalidad, loco, hacer el scratch, alquiler ese, romperle vidrio, huevo, todo y me paró. ¿Qué onda? No me aburrá, loco. ¿No entendés que acá estamos divirtiendo? No, loco, ¿qué me habla de laburo acá? Salame. Estás hecho un mabólico con eso, con la cloaca, pará. No, estoy, no he hecho nada. No quiero que nos cague, nada. ¿Quién no te cae qué? El gitano, el intendente, está todo. La hija del señor gitano, del señor Aldo Pelotti. Que tenés cuidado con lo que decís. Ah, bueno, sabía, yo lo quiero mucho a tu viejo, loco, pero está tardando el tema de la cloaca, que junte gente para la cooperativa, que pin, que pan, ¿qué onda? ¿Qué? No te entiendo nada, ¿qué pasó? No sé. Con la cloaca, está tardando, que juntemos gente para la cooperativa, todo, ¿y qué onda? ¿Y qué pasó? ¿No vino? No. ¿No desapareció? Sí. En mi casa hace lo mismo, aparece, desaparece, pero después vuelve a aparecer. Dame un poquito. Que ya viene la birra, pará. ¿Sabes que yo le digo a mi viejo, siempre hablo de política con él, le digo que las cosas se hacen de otra manera, pero no me entiende? Ya que nosotros lo queremos a él, ¿eh? Sí, yo también lo quiero. Si yo no hablo de amor, hablo de que las cosas se hacen de otra manera, ¿entendés? Que ayudar a la gente se trata de otra cosa, ¿entendés? Se trata de otra cosa. Yo igual pienso que la gente lo debe creer. Pienso que lo debe creer que algo tiene, ¿no? Seguro, ni hablar. Aunque yo creo que él no me quiere. ¿Que sabes qué? El problema es que él no me quiere. Y es feo que tu papá no te quiera, ¿eh? Yo lo voy a llamar a mi viejo y le voy a decir lo de las cloacas, porque es muy importante que una persona tenga cloacas. Igual yo te digo una cosa. Mi viejo es buen tipo. Mi viejo es buen tipo. No, vale, yo no dije. ¿Viste? No me quiere. Es feo tener un viejo que no te quiere. No, bueno. Yo lo voy a llamar y le voy a decir. Está bien. Le voy a preguntar por qué no me quiere. ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué no me da bola? Nada. Disculpa. Vamos a brindar, vamos a brindar, vamos a brindar, vamos a brindar por las cloacas. Vamos a brindar por las cloacas. Bueno, contás con todo mi apoyo, ¿eh? Lo sabés. ¿Qué te dijo Loiro? Detalles, contame. ¿Qué me dijo, Loiro? Cosas muy superficiales, muy en general, que Iniles tiene negocios, me dijo. Eso. ¿Cómo es? Me decís que vas a confiar en mí, pero no me contás nada. ¿Qué pasa? Ah, porque el resto tiene que ver un poco con vos. Y te dice, bueno, que vos sos socia de él. Ese tipo de cosas, ¿viste? Bueno, es obvio. Obvio, ¿por qué? Obvio, porque la gente boluda no es. Me vieron con él un par de veces y, bueno, saca todo tipo de conclusiones, por supuesto. Pero yo lo quiero hacer mierda. Tenemos mucho por hacer, gitano, mucho. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora, decime una cosa, loco, son las 11 de la noche. Me haces venir a tu casa, me llamás y vengo, aunque vivo en la loma del orto, me vengo igual. ¿Y qué me haces, un difícil? ¿Qué es, vamos a ver? ¿Vamos? No, ¿qué te pasa? Tengo más de 20 años en el partido. ¿Te pensás que caí ayer acá? No, no, no. No, porque seguramente estás confiando más en la conchuda esta que acaba de salir, que se está garchando al boludo de Skolovsky. ¿Qué les pasa? ¿Qué luna llena? Confías más en ella que en mí. ¿Qué pasa a las mujeres eso? Están media locas. Me estás poniendo en un lugar de mierda, eso me pasa, Isabel. Bueno, tranquila. Cachorra, tranquila. Cachorra. Concha tu madre. Murió Loiro. ¿Qué me estás jodiendo? ¿Ah, sí? Mírale. Murió Loiro. Bueno, loca. Llegamos. ¿Estás bien? Gracias por traerme. ¿Seguro que estás bien? Te creí bien. Mamita, tomaste demasiado. No tomé nada. ¿Qué no? Mezclaste whisky con Fernet con cerveza, loca. ¿Estás loca, man? No tomé nada. Tomé una sola cerveza, tomé. Mirá a la hija de Perotti. No tomé mucho. No, sí, no, macana. Escúchame, ¿te puedo decir algo, muñeca? Sí. Antes que te vayas. Y que hacía mucho bien. Que no salía. Ya no sé, nada, bebé, ya sé. No diga nada. ¿Te pensás que soy buche yo? Escuchame una cosa. Me duele la cabeza. ¿Te puedo decir algo? No te me vas a ofender, ¿eh? No, ¿qué? No hables mal de tu papá en la calle. ¿Qué pasó? Nada, lo empezaste a barrer a tu viejo y hay mucha gilada en la calle. ¿Qué dije? No, está todo bien, no pasa nada. Es para la próxima vez, ¿me entendés? Porque hay mucho gil en la calle que lo quiere ver muerto a tu viejo. Me porté mal. No, no te portaste mal. Ey, 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 no, no, mi amor. No, no, no te portaste mal, no te portaste mal. Pero tu papá es Perotti, loca. Vos tenés que saber, vos sos una señorita hermosa, vos. ¿Eh? Es una buena observación, Lombardo. Lo voy a tener en cuenta. No te pongas triste, dale. No.
Dale. Ya tengo en tu teléfono, te voy a llamar. Dale, te mando mis ondas mentales. Dale. Gracias. Chao. ¿Qué haces acá? Hola. Levante. ¿Qué, estás borracha? Tomé unas copitas. Está re en pedo. Mi viejo está borracho. Seguramente le va a ir a comprar florecitas al tipo ese que mandó a apretarme, ¿no? Mira, eso es política y no entendés un carajo de eso. Esa es política de mierda. ¿Querés que te ayude en el crédito? No, no confío más en vos. No quiero que me ayude más. No quiero que me ayude. ¿Qué te pasa? ¿Pase? No, déjame que te lo toca. ¿Qué me toca? ¿Lo que te hicieron? ¿Sabés que golpeas hijo de puta, no? ¿Qué te pasa? ¿Qué puteas a todo el mundo vos? ¿Eh? ¿De qué la querés jugar vos? ¿De qué la querés jugar, Levante? ¿De papá? ¿De tío? ¿De guardián? ¿De conejo? Levante. Estaría re zarpado que me lo diga. Vos estás caliente conmigo. Estás caliente conmigo. Estás re borracho. Besito. Besito. ¿Te pasa algo a vos? ¿Te pasa algo? No me pasa nada. ¿Mi vieja te dijo algo? No. Ah, me dio esto. No. Qué hincha pelota. ¿Y autopsia? Cuando lo saquen acá se la hacen. ¿Vos crees en algo? La concha de tu hermana, creo. Libertad me contó que la pasaron muy bien, que se divirtieron. Mentí, gordo. Yo le dije a ella que el único pelotudo que no le tiene que decir nada es vos. ¿Cómo es la canción acá? ¿Hay que cerrar el cajón, loco? No, andate por ahí, pero estate atento porque hay quilombo. Está. Te llamamos, anda. Pobre flaco. ¿Qué pasa? Es así. Dejá la concha de tu madre. Pablo, ¿podemos hablar un minuto? ¿Qué pasa? Vení. ¿Pero qué te pasa? Vení. ¿Vos qué sabés? Lo que te dije. Que niña, lo voy a hacer volar por el aire. Cuídate de la Dorio. ¿Me escuchás? Cuídate de ella. ¿Por qué? Porque entra y sale del despacho de Ñíguez todo el tiempo. Sí, porque labura con él. Yo te voy a conseguir información sobre la autopsia. ¿Querés? Mi amor. Hola. ¿Puedes venir un segundo, por favor? Sí, ahí voy. ¿Este polleludo te dice mi amor? Yo no lo conocí mucho, pero dicen que este es el que mandó a apretar a tu hija. Este sí que firmó excepciones, firmó esto, firmó aquello, firmó de todo. No sé. La verdad es que no sé. Déjate de joder, gitano. No te pongas a defender un sorete como este. Bien muerto estás, sin un chorro. ¿Y vos? ¿Qué? ¿Querés que te diga todo lo que sé de vos? Claro. ¿Sabés lo que vas a tener que cantar? No te va a alcanzar la lengua para todo lo que tenés que hablar. Reíte. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Venís un minuto. Mami, ¿todo eso le has trepado a tu marido? Para el comedor de mi vieja todo esto.
Vení que te ayudo, mamita, vení. No me ayude vos, vení acá. ¿Por qué no vas a ayudar a la borracha esa? De cuarta, hablando mal de su viejo. ¿Estás celosa, Pochi? No. ¿Estás un poquito celosa, me parece? No, no estoy celosa. ¿Segura? Segura. ¿Es tu novia? No, no es mi novia. ¿Y vos, señora de Perotti? Todo el día te quiero, Perotti te quiero. Me dijiste el otro día en el boliche que lo querés a Perotti. Más vale que lo quiero a Perotti. ¿Y a mí no me querés? No. Mentirosa. Mentirosa. ¿Qué te pasa conmigo, Pochi? ¿Eh? Contame, ¿qué te pasa? ¿Eh? Mi cosa. Empezá y después vemos, ¿eh? ¿Empezá con qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué significa campaña? Te apoyo. Te apoyo, Perotti. Hacés campaña. Ahí está. ¿Y? ¿Qué onda? ¿Qué onda de qué? Te vi hablando con Carranza. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? No me dijo nada. Cierre la tosca que nos robás a nosotros si vendés por ahí. Borrátela. Hablamos en otro momento, nene. Nene, las pelotas. Tengo muchas más pruebas. ¿Querés que te hunda? ¿Querés que te hunda? Ah, no me digas. ¿Tenés pruebas? ¿Mm? ¿Ah, sí? ¿Mm? Déjate de joder, gitano. Todo el mundo sabía el odio que tenías contra Loiro, justificado. Y también se sabe que por un hijo uno puede mandar a matar. Así que si hay un asesino, ya se sabe quién puede ser. ¿Eh? ¿No sos vos? ¿No sos vos? No removamos más, dejate de joder, Perotti. Volvamos a la normalidad, ¿sí? ¿Querés normalidad? Sí. Soltá la plata para las obras. Ahí tenés normalidad. ¡Héctor! ¿Qué estás fumando, pendejo? ¡Pendejo! ¿Qué estás fumando, loco? ¡La concha de tu madre! ¿Quién trajo la mierda hasta el barrio, loco? ¡La concha de tu madre! ¿Quién trajo el poco al barrio, loco? ¡Los cago a tiros si ese tren paco al barrio! ¡Tómate el agua, guacho! El que te vendió eso le decís que los cago a tiros, ¿me entendés? ¿A quién carajo le compraste esto, loco? ¿Quién te la vendió? ¿Quién te la vendió? No tenés que fumar, Paco, pibe. ¿Me entendés? No tenés que fumar, Paquito, vos, loco. Vos sos mi hermanito, man. ¿Por qué no vas para casa con la vieja? Y bueno, dame el laburo. Dame un laburo. ¿Te quema el pecho, guacho? Un toque. Levantate, dale. ¡Parate la concha de tu madre, dale! Guachito, vení. No quiero que te enojes con la abuela. Oh, no, ahí no te metas. Una vieja historia es con la no, abuela. No, en serio, es que ahora empezó a decir que se quiere ir a un geriátrico, ¿viste? Me da un poco de pena eso. No, pero ¿sabes cómo la devuelven al día siguiente? Por favor, que geriátrico. Y ya que estás, te puedo pedir algo. ¿A mí? Si me quieres ayudar. Es que a mí me gustaría encontrarme con Marta. Y poder, no sé, charlar con ella un rato. Por lo menos, ¿no? Más allá de todo lo que pasó, es mi mamá. Y no sé cómo hacer. A lo mejor me puedes ayudar con eso. ¿Tú quieres que yo te ayude? Y sí, te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Sí, piba, yo te ayudo. Hola. ¿Qué haces, amor? Sí, Mónica, estoy en una reunión. No, que tengo acá el resultado del informe de la autopsia de Loiro. ¿Que vos tenés los resultados? ¿Pero por qué vos?
¿Te los dieron o los fuiste a buscar vos? Bueno, no, no importa. ¿Y qué? Muerte natural, infarto múltiple. Tengo acá una copia del informe de salud pública. No sé, ¿cómo seguimos? Hola. Sí, te escucho, sí. Sí, ¿qué? ¿Cómo seguimos? Bueno, nada, voy a tomar el informe, voy a chequear que sea verdad y si es verdad, bueno. Voy a pedir disculpas a quien haya acusado. Eso hacemos. Yo te llamo. ¿Se complicó? ¿Se complicó? No, no. Parece complicado. Una boludez. Qué bueno que me hiciste caso en todo por una vez en tu vida. Sí. Yo te tengo mucha confianza, ¿viste? Pero va a ser difícil sacar la información nueva al gitano, ¿eh? Ojalá tenga suerte, papi, bebé. Papi. ¿Qué? No me digas así. Bueno. Disculpe. Sí, decime. Hugo, ¿me quiere decir por qué carajo me tengo que bajar? ¿Qué hice yo? Pero nada, no hiciste nada. Pero no quiero quilombo, no quiero que me rompan las pelotas. Lo vi al gitano acercarse a Carranza. Había hablado con Loiro. Va a venir a joder, seguro. ¿Qué te cuesta bajarte un puesto? Escuchame, nos arreglamos con 4 años de tranquilidad. ¿Pero qué tengo que ver? Ya nada, me comprometí con nada, gente. Nada, pero metemos 6, 7 concejales. Después nadie se acuerda qué lugar ocupa en la lista. Dejate de joder, léeme. Además, ahora que murió Loiro de un bobazo, no sé, me da más confianza para seguir, ¿entendés? Sí. Ah, Clarita, ¿cómo estás? Bueno. Estábamos acá reunidos para armar la lista de concejales. ¿Pensaste lo que te dije? Sí, ya hablamos, Hugo. No, espera. Sería un privilegio para este municipio que vos te sumes a la lista de candidatos. Por supuesto que en un puesto de privilegio. Sí, ya. Por favor, pero te lo dije, por favor. Mi respuesta es no. ¿Pero por qué no? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ahora que no hay sospechas cruzadas sobre la muerte de Loiro, ¿amigos? Sí, claro. Bueno. Los convoqué para armar las listas de concejales de cara a las elecciones, ¿eh? Con urgencia. Pues no quiero que la oposición se me adelante. Léeme, por favor. Ah, sí. En principio, felices porque estamos todos juntos. Después, para decir que nos reunimos los delegados de la primera y tercera sección electoral y por unanimidad, esto lo quiero recalcar, por unanimidad se decidió que Hugo vaya por la reelección, ¿no? O sea, un periodo más. Bueno, yo acepté gustoso este desafío porque hay muchas cosas por hacer todavía. Sí, además, todos saben de mi deseo de la concejalía, pero después de lo de Loiro, me parece que es un momento de grandeza y renunciamiento, ¿no? Y quería decirte, gitano, que sería un honor que vos encabeces la lista de concejales y yo iría detrás tuyo. Bueno, Hugo Iñiguez, intendente, Pablo Aldo Perotti, concejal. ¿Cómo sí, la ves? Sí, pero no, sí. Estoy muy agradecido, muy, muy agradecido, pero la verdad es que no, porque me voy a presentar con mi propia lista. Así que, por un lado y por otro lado, no tiene sentido que me quede en esta reunión porque es privada de ustedes ya y así que, bueno, gracias. ¡Qué pedazo de hijo de puta! ¿Qué querés? Escúchame, ¿por qué dijiste que no? ¿Por qué no? El sueño de toda tu vida, concejal, primero en la lista. ¡Pará! ¡Te están ofreciendo algo posible! ¡Pará! ¡Pará alguna vez en tu vida! ¿Por qué me estás pidiendo? Te estoy pidiendo que seas racional. De esta manera vos podés luchar desde adentro. Dejate de joder con lo de intendente. A intendente no vas a llegar. ¿Qué dijiste? Que yo pienso que a intendente no vas a llegar. Te van a aplastar. Está bien, Clara. Pablo, pará. Pablo. ¿Qué querés? Hablemos. Vení conmigo. Clara, vení conmigo. Lo vamos a hacer mierda. Vení conmigo.